Estamos en comunicación con Juan Mazzola, técnico de la primera del equipo de futsal del Bohemio. Juan, buenas tardes, hace un tiempo no hablamos y hay muchísimas cosas que vamos a tocar porque la actividad está moviendo, porque Atlanta ha jugado recientemente un partido, ha goleado. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias por esta entrevista, por esta reunión, este encuentro entre dos bohemios. Nos conocemos hace mucho. Así que bueno, acá contentos también por el triunfo de ayer. Un gran partido, 8-2, la verdad que el resultado lo dice todo. Me parece que Atlanta jugó bien, que ganó, tenía que ganar, hizo lo que debía. Contanos cómo fue la sensación, más allá del resultado, lo que imagino te fuiste contento, pero digo, ¿cómo viste al equipo? Bueno, sí, como decís vos, lo primero que dijiste, teníamos que ganar, sí o sí, no había otro resultado. El partido nos encontró abriendo el marcador muy rápidamente, nos encontramos 2-0 ya en los primeros 5 minutos de partido, y bueno, y ahí automáticamente Franja de Oro, que fue nuestro rival, sacó al arquero jugador, faltando 35 minutos, lo cual condiciona mucho el juego porque hay que priorizar lo que es la defensa, porque son 5 contra 4, para la gente que por ahí no conoce mucho de futsal, el arquero es un jugador y te atacan 5 jugadores, vos tenés que defender con 4, entonces siempre estás en inferioridad. Puedes hacer el gol desde tu campo, pero bueno, es una situación que condiciona. Y la verdad que en ese momento tuvimos que adaptarnos, sabíamos obviamente que esto podía llegar a pasar, y más porque veníamos de no hacerlo tan bien contra River, en un partido que nos lo dieron vuelta de esa forma, pero la verdad que los chicos lo hicieron bárbaro. Primer tiempo terminamos 3-1 arriba, 3-0 arriba, y en el segundo tiempo expulsaron a nuestro arquero, ahí se achicó un poco el resultado, 3-1, pero después la verdad que jugaron muy bien, defendieron muy bien y contragolpearon bárbaro, jugaron muy bien los chicos. Tocaste justamente la palabra River y quiero preguntarte cómo fue el trabajo en la semana, porque la semana pasada hablamos de un 4-1 Atlanta, arriba, lo pierde 5-4, imagino que habrá sido muy caliente, teniendo en cuenta que Atlanta en ese partido podría haber definido directamente la clasificación a los cuartos de final. Sí, sí, podríamos haber quedado prácticamente a un pasito de la clasificación, además de que lo dejábamos afuera automáticamente a River. Sí, obviamente me fui muy mal, porque también sentí que tuve responsabilidad en algunas cosas respecto del planteo, sobre todo del segundo tiempo. Sí, o sea, tuvimos que levantarnos, pero la verdad que eso fue un jueves. El viernes nosotros entrenamos y el capitán Darío Canessa, ni bien empezó el entrenamiento, levantó rápidamente a los chicos, y fue un entrenamiento inclusive muy bueno, que cuando terminó ese entrenamiento con Emma Garrido, mi ayudante de campo, Manolo Brandón, bueno, con Ronnie, que es el profe, Ronnie Kremenchuki, que es nuestro analista de videos, y Mateo y Rodri, que son nuestros kinesiólogos, charlamos y dijimos que a los chicos los habíamos visto muy bien, y eso, bueno, nos hizo trabajar bárbaro esta semana, la verdad que laburaron muy bien y llegaron bien. Es difícil reponerse de un partido así, porque no es que nos va a puliar, sino que lo teníamos con un partido controlado, 4-1, y se nos escapó, entonces cuesta, pero lo revirtieron muy bien. Bueno, imagino que está todo puesto en el próximo fin de semana, donde se enfrenta a Newell's, pero más allá de a quién se enfrenta, Atlanta se juega el año, ¿sí? Un año particular. ¿Y por qué se juega el año? Porque es el pasaje a los cuartos de final que puede llegar a definir la posibilidad de seguir peleando por un ascenso. ¿Cómo se prepara un partido tan definitorio? Sí, la verdad que tenés razón, definimos el año, vos lo dijiste. ¿Cómo se prepara? Como lo venimos preparando. Yo tengo la suerte, la ventaja, que tengo un cuerpo técnico de lujo, y el cuerpo técnico está al servicio de la preparación de los partidos. Analizamos al rival, los puntos fuertes, los puntos en donde nosotros consideramos que tenemos alguna posibilidad que tenemos que aprovechar. También estuvimos viendo el partido de ayer, analizando los aciertos en diferentes situaciones, cosas a corregir.
A ver, tenemos una ventaja que nuestros jugadores, varios de ellos jugaron en primera, salieron campeones en primera, tenemos 4 jugadores que jugaron Copa Libertadores, tenemos jugadores que jugaron en primerísimo nivel en Italia, en primer nivel de verdad. Entonces, quizás un partido definitorio, esos nervios o esa presión que el jugador tiene antes de salir a jugarlo, ellos ya la vivieron. No es que no la sientan, porque ellos tienen esa tensión, pero ya la vivieron, ya la transitaron, ya la transcurrieron y inclusive saliendo victoriosos de ese tipo de partidos. Entonces, eso para nosotros es una ventaja y vamos a tratar de aprovecharlo. Así lo preparamos. Vamos a recordar a la gente, a ver si es correcto lo que digo. Atlanta está jugando el ascenso a primera. Clasifican 2, Newell's es el puntero, se enfrenta justamente al equipo de Rosario, Atlanta. Atlanta ganando, automáticamente pasa a la instancia de cuarto de final. En caso de empatar, depende del resultado de River, que juega a la misma hora. Exactamente, Gaby, es así. Es una zona de 5 equipos. A nosotros, obviamente, como pasa siempre con Atlanta, nos tocó la zona más complicada, en sorteo. Y bueno, nos tocó bueno, River, Newell's, Country Banfield y Franja de Oro. Clasifican los 2 primeros a jugar cuartos de final. Y después los 2 finalistas ascienden a primera. Bueno, claramente es un partido que define el año, como hablamos antes. Ahora, yo te preguntaba cómo se prepara en sí el partido. Sobre todo, me imagino que lo psicológico juega mucho acá. Más allá de lo futbolístico, que juega lo táctico, que juega lo que el entrenador prepara. Digo, imagino que lo mental, así como está en el jugador de primera, también pasa en el jugador de futsal. ¿Cómo se prepara, cómo trabajan ustedes lo mental en este partido? Sí, principalmente sabemos que sabemos cuáles son nuestras fortalezas, los jugadores lo saben. Tienen mucha humildad. El otro día que habíamos tenido muchos errores con River, lo estuvimos viendo y ellos con humildad lo mejoraron. Porque ¿cómo se marca eso? Mejorándolo, no solamente reconociéndolo. Entonces, primero lo tenés que reconocer para luego corregirlo. Y laburamos desde lo mental, a ver, tratando de que nuestros jugadores lleguen bien. Nosotros no queremos, como cuerpo técnico, tomar un rol de protagonismo dentro de lo que es Atlanta, sino que lo que a nosotros nos gusta es ceder el protagonismo a los jugadores y que ellos lleguen bien. Sabemos que si ellos llegan bien, desde lo futbolístico, desde lo mental, si ellos llegan bien, hacen buenos partidos, y sobre todo cuando las papas queman. Entonces, queremos poner todo al servicio de ellos. En cuanto a lo mental, y sí, es un partido definitorio. Uno puede preparar mucho, pero después, media hora antes del partido, las piernas están temblando. Y los jugadores no son muchos los que en ese momento tienen la frialdad que pueden tener en cualquier otro momento de su vida. No son muchos. Bueno, nosotros tenemos varios de esos. Y no, nos apoyamos mucho en ellos, ¿no? Inclusive, nosotros como cuerpo técnico también aprendemos de ellos, porque ellos han vivido situaciones que quizás yo como entrenador no viví en una primera división. Entonces, trabajamos en conjunto, los escuchamos, los hacemos partícipes de un montón de situaciones porque tienen muchos conocimientos y para nosotros eso es muy importante. Hablaste de aprendizaje. Me imagino que este año ha dejado muchísimas cosas. Porque de un momento para otro te habrás levantado y has dicho, no voy al club, al club de mi vida, a entrenar, tengo que armar algo de golpe para que los chicos estén al día, tanto la preparación física, tanto desde lo táctico. ¿Cómo fue levantarte y decir, bueno, cambio todo? ¿Y cómo fue justamente el año? Bueno, en primer lugar tuvimos 10 días de shock, de esta cuarentena que no nos permitía salir de casa. Tuvimos 10 días que estábamos shockeados. Yo estaba shockeado desde lo laboral, estaba shockeado, cuando digo lo laboral, de mi trabajo, el que me permite vivir todos los días, y, digamos, el club no fue la excepción, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos? De hecho, ni se nos cruzó por la cabeza, nos paralizamos. Después, nos empezamos a dar cuenta que se podían hacer ciertas cosas por Zoom. Ahí nuestro profe, Manolo Brandón, que bueno, fue jugador de Atlanta, de primera división, de Cancha 11,
La verdad que se cargó al hombro la cuarentena, entrenando y dando el estímulo a los chicos desde lo físico, sobre todo desde la fuerza y desde la coordinación. Y él trabajó con los chicos 3 veces por semana. Y nosotros con Emma Garrido y con Ronnie Kremenchuski, desde lo, digamos, más desde lo táctico, de análisis de videos, analizar futuros posibles o potenciales rivales, porque la verdad que no, teníamos mucha incertidumbre, no sabíamos cómo seguía o si seguía esto. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a preparar scoutings de posibles rivales para que los chicos vayan viendo. Tampoco queríamos asfixiarlos, porque tampoco podés estar 4 días con una camarita de esta forma. Entonces, primero, el abanderado fue Manolo. Manolo, la verdad que hizo un trabajo de lujo. Los jugadores, bueno, me saco el sombrero también, se conectaban siempre a horario, los 3 días de la semana que entrenábamos, a veces metíamos algún estímulo los sábados, también se conectaban, y fueron 7 meses así, Gaby. 7 meses, desde abril a noviembre, entrenando de esa forma, religiosamente, 3 veces por semana. Y bueno, la verdad que la llevaron bárbaro los jugadores, Manolo. La llevamos al principio como pudimos y después nos fuimos acomodando. En el medio metimos algunas cosas con pelota. La verdad que a mí me abrió mucho la cabeza escucharlo a Fabián Lisa en una entrevista, que él contó algunas cosas. Bueno, tuve una comunicación con él, que muy humildemente y con mucha grandeza, que le agradezco y le mando un saludo grande, con mucha grandeza me contó un montón de detalles de cómo entrenaban, de cómo preparaban los partidos. Bueno, generamos una relación y hoy en día charlamos de otras cosas también. Así que de todo un poco y bueno, tratando de acomodarnos, ¿no? con este tema que bueno, se terminó. Ahora no sabemos si se vuelve algún rebrote, ojalá y Dios quiera que no. La verdad que no se sabe. Tal cual, ojalá que no, pero bueno, uno sabe que de alguna manera, si hay que volver a este sistema, pueden hacerlo. Sí, o sea, podemos... Mejor, está claro, lo aconsejamos, claro. Pero bueno, es para todos por igual. Exacto, es para todos por igual, podemos adaptarnos y bueno, hay que adaptarse, claramente. Y hablabas de las charlas con Fabián Lisa, ¿se puede emplear un poco cómo trabaja la primera de Atlanta a lo que vos hacés como entrenador? ¿Qué te ha dejado justamente la charla con él? Mirá, la verdad que en primer lugar me abrió la cabeza de entrenar con la pelota en época de cuarentena. Yo la verdad que no es que lo descartaba, ni lo había pensado. Y cuando Fabián contaba que trabajaban ciertas cosas, me llamó la atención, me dio curiosidad, hablé con Fernando Romano, con quien tengo también gran relación, y le comenté que me había encantado lo que había dicho el entrenador de Atlanta. Y bueno, él me generó el contacto y nada, Fabián me comentó ciertos movimientos que se podían trabajar. Obviamente no es lo mismo, es otro deporte, el futsal es más parecido al básquet que al fútbol, pero hay movimientos y gestos que se pueden hacer. Inclusive a nosotros nos acompaña el piso, que quizás en el fútbol no, un futbolista que vive en un departamento, quizás tiene que trabajar en un piso que no tiene nada que ver con lo que va a jugar. Nosotros quizás no tanto, porque el piso es liso y es duro, es más parecido al futsal. Hay cosas que se pueden hacer. Obviamente es difícil, tenemos chicos que tienen familia, que le pasaban los chicos caminando por al lado, la mujer que iba a lavar la ropa o que pasaba, que justo llegaba de hacer las compras porque el jugador estaba entrenando, no podía hacer nada afuera, entonces la mujer llegaba y no quería pasar por la cámara, ¿viste? Nada, te cuento cosas que pasaron realmente, y bueno, se tuvieron que adaptar, pero lo hicieron muy bien. ¿Cómo ves, Juancito, en la parte de futsal, ¿no? Desde lo social? Porque estás hace muchos años en el club y digo, ¿qué encontrás de cambio? Obviamente este año fue muy particular, pero digo, a nivel infraestructura, ¿notás cambios en Atlanta? ¿Notás un grado de profesionalismo distinto al de otros años? Sí, la verdad que el club está muy bien. Los que somos de Atlanta de toda la vida, yo tengo 35 años, no me acuerdo mucho de la parte social cuando era chico, después la perdimos la sede. La verdad que desde que recuperamos la sede y el club volvió a funcionar nuevamente, estamos en un momento muy lindo. La verdad que Atlanta en futsal es muy respetado. Yo, bueno,
soy hincha de Atlanta, pero más allá de eso, yo considero, esto es personal, yo considero que el futsal es la actividad más importante de la historia de Atlanta, por títulos en primera división. Atlanta en futsal tiene 4 títulos en primera división. En ninguna otra actividad colectiva, que, por lo menos que yo sepa, tiene tantos títulos en el máximo nivel de competencia. Y eso en el futsal se sabe, o sea, Atlanta es un club súper respetado en futsal. Yo lo veo bien al club, siempre hay cosas por mejorar, ¿eh? Obviamente siempre hay cosas, cositas, detalles que se pueden hacer mejor. Ahora, no puedo dejar de comparar con el Atlanta cuando yo era adolescente, que la verdad que estábamos en otra situación completamente distinta. Hoy en día el club está muy lindo, tenemos actividades, está sacando esto de la cuarentena, el club está lleno de gente, la sede está llena de gente, llena. Realmente hay actividades por todos lados, actividades en donde los deportistas, que quizás no son hinchas de Atlanta, se involucran con Atlanta. Eso es muy lindo. Para mí que soy hincha, yo ya tengo un compromiso hasta el último de mis días con Atlanta, pero yo quizás veo chicos o chicas que por ahí son jóvenes y que se encariñan con el club y que por ahí hasta te los cruzás en la cancha y que eran de Boca, de River, de San Lorenzo, de otro club, y que empiezan a querer Atlanta. Entonces, eso es lindo, es sano, a mí me gusta mucho, me gusta ir a la pileta y ver que están los chicos de las actividades, que se empiezan a hacer amigos. Nada, yo esas cosas no las pude vivir, las tuve que vivir en otro lado, no en Atlanta. Entonces, hoy en día eso me da mucho orgullo, me encanta. Trato de, cuando puedo, ir al club, porque yo de chico no lo tuve. Entonces, todos mis amigos, toda mi gente me carga, pero estás todo el día en Atlanta, y sí, y voy a tratar de estar lo máximo posible, porque yo no lo tuve de adolescente. Entonces, todos los días que pueda ir a comer, todos los días que pueda ir a la pileta, todos los días que pueda ir a hacer alguna actividad, si el día de mañana no estoy más en futsal y tengo que ir a verlo, lo voy a ir a ver, porque cada minuto que puedo ganar es mi casa, es mi lugar. Último, Juancito, volviendo al partido del domingo definitorio. Bueno, obviamente sabemos que últimos años Atlanta ha tenido un sabor amargo, ¿no? Bueno, por los resultados, porque se ha quedado en la puerta. El objetivo está claro, ¿cuál es? Es el ascenso. ¿Lo ves realmente? ¿Crees que es el año? Bueno, el año no, porque terminaría el año próximo, pero ¿crees que es el torneo? Mirá, es un torneo que realmente es muy difícil de prever, porque es matar o morir desde que empezó. Matar o morir deportivamente hablando, ¿no? Desde que empezó fue matar o morir. Un partido perdido, nosotros perdimos un partido y ahora tenemos que salir a ganar la última fecha habiendo ganado 2 partidos y habiendo hecho 8 goles en uno de ellos. Entonces, haber perdido un partido a nosotros nos lastimó y bueno, eso pasa con el resto de los equipos. O sea, ya hay 2 equipos, hay 3 equipos clasificados. Y sinceramente, de los que clasifican, cualquiera puede ascender, porque es 2 partidos, te puede dejar en primera división. Así que, obviamente te digo que nuestro objetivo es el máximo, siempre puede darse tranquilamente, porque primero porque tenemos plantel, lo más importante en todo deporte es el plantel, son los que interpretan y los que ponen su cuerpo a disposición de la disciplina. En este caso, los jugadores de futsal, nuestro plantel es bueno, realmente es muy bueno, lo armamos como quisimos y nos gusta el plantel que tenemos, por lo tanto, eso está. Nosotros tratamos de acompañar a los chicos y poner todo a disposición de ellos. Nos tocó un grupo difícil, pero bueno, lo están sacando adelante, lo están haciendo muy bien. Atlanta es un grande, realmente en el futsal es un grande. Y bueno, si nosotros logramos pasar, vamos a ser bravos. Vamos a estar pendientes de lo que pase el domingo. Atlanta frente a Newell. Juan Mazzola, técnico de la primera del futsal. Bueno, una gentileza de tuvo para no, con nosotros. Así que el agradecimiento por esta entrevista. Y por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que pase el domingo. Todo el apoyo. Y seguramente ya vamos a charlar con ustedes el próximo año. Bueno, Gaby, muchas gracias. Déjame decirle felices fiestas a todos los bohemios. Felicidades. Somos
somos de sufrir mucho, nos pasan cosas insólitas, estábamos primeros y se nos viene una pandemia que viene cada 200 o 300 años, cosas que nos pasan a nosotros solos, porque si seguía el campeonato, yo no tengo dudas de que Atlanta de los 9 partidos, 6 partidos los ganaba y jugaba una final, por cómo estaba jugando el equipo, y nos pasa esto, bueno, ya tuvo que venir una pandemia, porque si no, no nos paraban con nada, así que les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos los bohemios, un saludo para mi gente de futsal, para todos los profes que trabajan conmigo, el cuerpo técnico de primera, quiero sumar también a Nico Rey, que es el segundo profe, a todos los entrenadores de futsal, que también laburaron, los profes de inferiores, laburaron en cuarentena con los chicos, tratando también de darle estímulos a la hora de estar por ahí encerrados en su casa, a los papás que hicieron el esfuerzo para seguir pagando las cuotas, a los jugadores, obviamente, de todas las categorías, mandarles un saludo grande. Y bueno, para mi familia también, que son también quienes tienen que ver que yo sea hincha de Atlanta, y un saludo enorme para todos. Juan Mazola, gracias, Juancito. Felices fiestas para vos también. Gran abrazo. Gracias a vos, Gaby. Chau, chau.